Y como ya lo habíamos informado, el reconocido historiador y docente universitario, el sacerdote jesuita Armando Nieto, falleció el lunes a los 85 años de edad. Sus restos son velados en el Salón Verde de la Parroquia Virgen de Fátima, en el distrito de Miraflores. El sacerdote jesuita Armando Nieto Vélez, historiador de impecable trayectoria evangelizadora y académica, falleció a los 85 años. Sus restos son velados en el salón de la parroquia Virgen de Fátima en Miraflores, a donde llegó el padre Jorge Cáceres, quien le dio el responso a su gran amigo. Te rogamos, Señor. El religioso lamentó la muerte del padre Armando Nieto y lo consideró como un hombre santo y sabio. Inteligentísimo, de una cultura general maravillosa. Si uno le preguntaba algo, era raro que no supiera. Y si no lo sabía, a los 5 minutos te lo decía. Y sencillísimo, juntaba esa gran cultura, esa sabiduría, con una sencillez admirable, que eso es propio de un gran hombre. Un gran sacerdote, un gran religioso, un gran jesuita. Familiares, amigos y vecinos se hicieron presentes con arreglos florales que fueron colocadas alrededor del ataúd. El general del ejército en retiro, Juan Fernández Dávila Vélez, es sobrino del sacerdote jesuita. Fernández Dávila Vélez recordó que su querido tío le enseñó a ser solidario desde pequeño. Bueno, me ha dejado muchas enseñanzas, que sobre todo debo de ser solidario con los seres humanos, que debo de estar en donde se me necesite para ayudar al prójimo, que debo ser un católico responsable, que debo amar al prójimo y que debo estar siempre con el necesitado. La misa de cuerpo presente está prevista para el miércoles 29 de marzo a las 3:30 de la tarde. Y luego sus restos serán cremados y descansarán en el columbario de la misma parroquia Virgen de Fátima.